Bienvenidos a la octava sección de nuestra serie homilética, el arte de la predicación. Quedamos en la última ocasión por entrar en los propósitos de la conclusión. ¿Cuáles son los propósitos de la conclusión en un sermón? Número uno, o primer propósito, resumir el tema desarrollado y recordárselo al oyente. Es el propósito de la conclusión. Resumir el tema desarrollado durante todo el sermón y recordárselo al oyente. Dos, estimular la memoria del oyente y fijar el mensaje. Tres, confrontar al oyente con su vida personal en relación a lo que escuchó, en relación a lo que le expuse como predicador de la palabra de Dios. Confrontar al oyente con su vida personal. Cuatro, motivar a una decisión por Jesucristo y por el estilo de vida que el Evangelio estipula, basado en lo que expuse. Motivar a una decisión por Jesucristo y por el estilo de vida que el Evangelio estipula. Quinto propósito de la conclusión. Proponer al oyente las alternativas cristianas de acción para que éste pueda practicar las alternativas expuestas. Repito, proponer al oyente las alternativas cristianas de acción para que éste pueda practicar las alternativas expuestas. Proponerle al oyente cómo puede llevar a la vida práctica lo que recién le expuse. Sexto propósito de la conclusión, apuntalar, no apuntar, apuntalar, como poner estacas, apuntalar las diferencias entre lo que Cristo ofrece al hombre frente a lo que le ofrece el mundo. La persona tiene que quedar clara, esto es lo que Dios pide de ti. Y esto es lo que el mundo pide, esto es lo que Dios te ofrece, esto es lo que el mundo te ofrece. Te toca elegir. Séptimo propósito de la conclusión, hacer más evidente la unidad del sermón. Y octavo propósito, indicar los modos y métodos para poner en práctica la verdad que se ha expuesto, sugerir alguna forma de actuar al respecto. Tiene que haber un llamado a la acción, si no esa conclusión está inconclusa. Características de una buena conclusión. Esto es muy importante. Solo palabras sueltas, pero claves para entender las características de una buena conclusión. Uno. Breve, no más de 3 minutos. Breve, no más de 3 minutos. Dos, clara. Clara, la persona debe entender con claridad. Tres, expresión correcta. Nunca amenazadora, señaladora, condenatoria. Expresión correcta. Cuatro, intensa. Intensa. Cinco, nueva. No siempre concluir de la misma forma, porque ya la persona lo espera y la mente prácticamente se acostumbra y ya no le impacta. Debe ser nueva. Cuidado con esa nueva. Algunos hacen cosas increíbles. Algunos hasta ponen en su sermón, imagino yo, al ver a algunos predicadores, aquí llorar. Y llora el predicador, de su forma de concluir. Porque ahí toca llorar. Eso es, mejor no me refiero a eso, es muy repulsivo. No estoy diciendo que es repulsivo que el predicador que lloró en su llamado. Pero si en cada llamado llora, algún problema tiene. O eso está planeado o tiene algún problema con Dios que le habla a su conciencia y le dice que no debe estar predicando, sino escuchando. Y llora siempre. Bueno, pero no entremos en eso.
nueva, pero no en esa dirección. 6. Variada. Variada. Diferentes formas de concluir. Luego vamos a ver algunas. Debe ser preparada. 7. Preparada. No improvisada. Debe ser planeada. Esto no significa que usted no dé lugar al Espíritu Santo en la conclusión. Usted debe abrir su mente para que Él le utilice, pero ya debe ir planificado en su mente cómo concluir su sermón. Enérgica. Y aquí no estamos hablando de gritar, pero debe ser enérgica. Alguien dijo en relación a gritar, si el argumento es débil, grite. ¿Recuerdan que mencionamos eso en algún momento? Creo que en esta misma serie. ¿Por qué tiene usted que gritar? Porque la gente no está convenciéndose porque el argumento es débil, entonces tengo que gritar para que me pongan atención. No, enérgica no significa gritar. Captemos bien el punto, debe ser enérgica. 9. Natural. Natural. Que sea usted mismo el que se vea que está concluyendo eso. 10. Practicable. La conclusión, lo que usted está sugiriendo, promoviendo, exhortando, animando a que la gente haga, debe ser practicable. Respetable. 11. Debe ser respetable. Algunas personas se refieren a su audiencia como si fueran seres inferiores a él o a ella. Debe ser respetable. Tomar en cuenta que las personas a las que está exponiendo son eso, personas hechas a la imagen de Dios y deben ser respetadas. Por lo tanto, 12. La conclusión debe ser positiva. Siempre positiva. Las personas deben salir con la seguridad de que hay un Dios que les ama y quiere lo mejor para ellos. Por más exhortativa que haya sido la exposición, la conclusión debe ser positiva. 13. Debe ser impresionante. Que la persona no lo olvide, que lo grabe en su mente. Impresionante. Pero de altura. ¿Ok? Algunos acostumbran intentar impresionar a las personas con cosas que están fuera de la ética del ministerio cristiano. 14. Debe ser persuasiva. La conclusión debe ser persuasiva. Debe ser efectiva, atrayente y elocuente. Efectiva, atrayente y elocuente. ¿Qué de las clases de conclusión? Clases de conclusión. Bueno, veamos algunas. ¿Cómo se puede concluir el sermón? Una de ellas es la recapitulación. La recapitulación. ¿En qué consiste? Tiene varios puntos. 4. 4 puntos. Puede consistir en un resumen formal en el cual se repiten los puntos principales sin cambiarle las palabras. Repito, la recapitulación es una de las formas de concluir. 4 aspectos en relación a la recapitulación. Puede consistir, número 1, puede consistir en un resumen formal en el cual se repiten los puntos principales sin cambiarle las palabras. 2. Puede ser también un resumen en el cual se repiten los puntos en forma distinta para estimular de nuevo el interés. En tal caso, el resumen se llama parafrástico. Es decir, hago un resumen, pero no como en el primer punto, sino diciendo lo mismo, pero en otras palabras. En la primera forma, no le cambio las palabras que utilicé en el sermón. En la segunda, se las cambio para que las personas me lo capte de otra forma, pero es la misma idea. Seguimos en el de recapitulación.
Tercer punto, en el de la forma de recapitulación para la conclusión. Puede ser un resumen según el cual se expresan dichos puntos de tal modo que tengan sentido común en palabras corrientes. Ok, ahora voy a utilizar un lenguaje más entendible por la audiencia a la que le esté exponiendo. Y en ese caso no necesariamente significa que tengo que hacerlo más sencillo. Puede que tenga que hacerlo más complicado. Depende de la audiencia que tenga. Depende del el lenguaje que usen. En la mejor forma que hay para ellos de entender. La cuarta forma de recapitular la conclusión o de hacer una conclusión recapitulada es el resumen epigráfico. ¿En qué consiste este? El resumen epigráfico consiste en resumir cada uno de los puntos principales en una sola palabra. Ok, lo que dije fue esto, 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 esto. Se alcanza el éxito en la vida cristiana orando, estudiando la palabra del Señor, compartiendo la vida con otros, obedeciendo la palabra. Ya, ok, un resumen epigráfico. Consiste en resumir cada uno de los puntos principales con una palabra. ¿Se alcanza el éxito? Así. ¿Se alcanza el éxito? Así. ¿Se alcanza el éxito? Así. ¿Palabra clave? Éxito. ¿Ok? Bien. La segunda forma de concluir, de hacer una conclusión, segunda u otra, ¿ok? No llevan un orden. Otra forma para concluir. La aplicación. Esta puede verse en dos puntos. Número uno, puede realizarse la aplicación sugiriendo modos y métodos para poner en práctica lo que se ha predicado. Sugiriendo modos y métodos para poner en práctica lo que se ha predicado. Y punto dos, puede hacerse también relacionando las verdades que se han anunciado con la vida diaria. ¿Cómo se relacionan con la vida diaria? Y las personas van a sacar por lógica, por sentido común, cómo aplicar eso que les expuse a la vida diaria. No se los digo directamente, ellos lo concluyen. Al relacionar lo que les expuse con la vida diaria. La tercera forma de conclusión, u otra forma de conclusión, una tercera forma, la motivación. La motivación. ¿En qué consiste? Bueno, como su nombre lo indica, se cumple esta forma cuando se logra relacionar el mensaje con el interés personal del oyente. Se logra relacionar el mensaje que expuso con el interés personal que tienen quienes le escuchan. Y dos, se cumple esta forma de motivación también cuando se estimula a la gente por medio de altos ideales, en relación siempre con el tema que expuse. Si expuse sobre la humildad, ¿ok? Entonces puedo concluir hablando a las personas, estimulándoles cómo alcanzar el ideal de Dios para sus vidas, ¿ok? Y ya les expuse. Siendo humildes. Bien, la motivación. Otra clase de conclusión es por contraste. ¿En qué consiste esta? Conclusión por contraste. Cuando se han presentado verdades enérgicas, principalmente por la vía negativa, en la conclusión puede ofrecerse la esperanza y la consolación de las Escrituras en relación a lo que expusimos. En otras palabras, si lo que se expuso fue un tema exhortativo, entonces la conclusión puede ser el amor de Dios que me acepta a pesar de lo que yo esté viviendo, si yo le entrego esa área de mi vida y que Él no me rechaza, porque Él quiere cambiar esa área de mi vida. Una forma de concluir por contraste. ¿Okay? No que la exhortación no era parte del amor de Dios. No. Las dos son parte del amor de Dios. La exhortación y la invitación a ir a Él. ¿Okay?
pero la forma en la que se expuso fue exhortativa. Entonces, por contraste, una conclusión sería motivar a la persona a pensar en cómo Dios en su misericordia abre sus brazos para que Él venga y no solo le señala el problema que tiene, por contraste. La otra forma de conclusión es previsión o anticipación. ¿En qué consiste esta? Consiste en prever o anticiparse a las posibles objeciones, reconocerlas y dar la solución por anticipado. ¿Ok? Una forma interesante de concluir es prever las posibles objeciones que la audiencia podría tener en su mente después de lo que les expuse. Preverlas, reconocerlas y darle la solución por anticipado. ¿Ya? Esa es otra forma interesante. Y una más, una forma más de concluir, la combinación. ¿En qué consiste? Como su nombre lo indica, se funcionan dos o más métodos de los mencionados anteriormente. ¿Ok? La forma de, o la clase de conclusión por combinación. Variedad en la forma de conclusión. Es importante saber esto. Debe haber variedad en la forma de conclusión, como en todo. ¿Cómo se puede variar la conclusión de un sermón? Bueno, en una ocasión puede ser la repetición del texto. El texto principal que utilizamos, de donde salieron todas las divisiones y la oración de transición y la proposición y todo. Repetición del texto. ¿Ok? Al leer el texto, le vienen a la mente de los oyentes, a las mentes de los oyentes, todo lo que se expuso sobre ese texto. Cada vez que lean ese texto, van a recordar las divisiones del texto y sus enseñanzas. Repetición del texto. O relectura del texto. Otra forma para variar las conclusiones. No confundan este con lo que tiene que ver con las clases de conclusión, sino formas de variar la conclusión. Dos, lectura de alguna cita bíblica apropiada, que no es necesariamente el mismo texto utilizado para el sermón, pero que se relaciona y usted concluye con esa cita. Tres, lectura o recitación de un poema que esté relacionado con su sermón. Cuatro, una exhortación ferviente, directa. Cinco, un relato o una ilustración. Seis, algo imaginativo que Dios trajo a su mente y que usted puede relacionarlo con el tema. 7. La presentación del contraste, algo totalmente contrario a lo que usted expuso. ¿Ok? Es una forma interesante de concluir, para que pueda verse la diferencia entre esto que expuse y esto que le están ofreciendo a usted, el mundo o cualquier otra cosa. ¿Ok? Me refiero al oyente. Una oración. Una oración, una excelente forma de concluir, en relación con el tema, por supuesto. Otra forma para variar las conclusiones, la contestación a las posibles objeciones que mencionábamos ya en las clases de conclusión, puede utilizar esa en otra ocasión. Llamamiento a la decisión, un llamado directo. Una pregunta retórica que no necesita ser contestada, sino que es para meditar. Usted concluyó así y la gente se fue con esa pregunta en su mente y el Espíritu Santo trabajará en sus mentes y contestará su pregunta. 12. Evaluación de lo aprendido por los oyentes. ¿Cómo funciona esto? Bueno, usted dice algo así como, hermanos, vamos a ver cuánto bien comuniqué lo que quería decir. No haga algo que hacen algunos predicadores. Vamos a ver cuánto entendieron. Es decir, vamos a ver cuán
inteligentes son o no. No. A ver cuánto yo pude comunicar, porque si no entendieron, el problema fue mío. ¿Ok? Evaluación de lo aprendido por los oyentes. En esto pueden participar los hermanos. Que ¿okay? Alguno puede resumirme en pocas palabras lo que yo expuse. ¿Qué entendió usted? ¿Qué captó al exponer a esa persona? Y luego yo le pregunto a otro y expone lo mismo, quiere decir que se entendió bien. Esa es la forma de evaluación de lo aprendido por los oyentes. ¿Algún proverbio que tenga que ver con mi tema expuesto? ¿Una promesa bíblica? ¿Sugestiones sobre modos y métodos para poner en práctica lo aprendido? ¿Alguna declaración notable de una persona de renombre en esa área que yo expuse, o usted como predicador? ¿Una parábola? ¿Una parábola? Que usted no va a entrar a explicarla, ¿ok? Solo lee la parábola. Se supone que lo que usted pretende es que con esa parábola lleva reflexión respecto a lo que usted expuso. Un himno, una forma muy interesante y motivadora para una conclusión. Bien, hay más formas, vamos a dejarlas por ahí y entramos a lo que son las ilustraciones del sermón. Las ilustraciones en el sermón. Por definición, ¿qué es una ilustración o qué son las ilustraciones? Es la ventana que permite que la luz le entre al sermón. Esas son las ilustraciones. Alguien lo expuso como la ventana que permite que la luz le entre al sermón. Otro expositor ha dicho que son las alas del discurso que sostienen y dirigen su vuelo. Sobre ellas el pensamiento vuela a cualquier nivel y allí se mantiene con facilidad. Otro dijo, la ilustración es aquella parte del sermón que ayuda a la congregación a ver con los ojos de la mente, apelando a los poderes de la imaginación. Y otro más dijo, es el material que sirve para dar claridad a las ideas expuestas. Los psicólogos nos informan que adquirimos nuestros conocimientos a través de nuestros cinco sentidos, de acuerdo con las siguientes proporciones aproximadamente. Por medio de la vista, el 85%. Por medio del oído, el 10%. Por medio del tacto, el 2%. Por medio del olfato, el 1.5%. Y por medio del sabor o el gusto, el 1.5%. Es interesante. Esto debe dar mucha importancia a las ilustraciones. ¿Ok? Y entramos a lo que es el propósito de la ilustración. ¿Qué es lo que se pretende con las ilustraciones en el sermón? Bueno, entre muchos propósitos, veamos algunos. El propósito de la ilustración es arrojar luz sobre el tema, hacer brillar los hechos que yo estoy exponiendo. 2. Explicar la parte del tema que se desea con un ejemplo. Por eso se habla de dar luz al asunto, con un ejemplo. En la vida diaria nos expresamos así. Estamos exponiendo algo, hablando algo con alguien y no me lo capta muy bien y entonces le decimos, le voy a dar un ejemplo. Y con el ejemplo prácticamente se entendió fácil el asunto. Entonces el propósito es ese. 3. Comprobar lo que se está exponiendo. Fortalecer el argumento con ilustraciones. Las ilustraciones van a ser generalmente ejemplos. 4. En cuanto a propósito de la ilustración, adornar la exposición con el fin de despertar y mantener el interés.
Quinto propósito, convencer o persuadir directa o indirectamente respecto a lo que se expone, apuntalar los argumentos, clarificar el tema, la proposición o las ideas de los puntos principales y secundarios. La ilustración puede ir en cualquier parte del sermón, ¿ok? Para ilustrar, para dar luz sobre el tema en sí, la proposición o las ideas de los puntos principales o de los secundarios. 7. Vitalizar la verdad expuesta, darle energía al argumento. 8. Fijar lo expuesto, ayudar a la memoria. Las ilustraciones son retenidas en la memoria más que las ideas abstractas en la mayoría de los casos. Una ilustración ceñida a la verdad que ilumina fijará esa verdad en la mente del oyente por mucho más tiempo. 9. Alegrar, dando una nota humorística que puede aliviar tensiones acumuladas. Esto es importante y peligroso. Si se usa mal, no hay ningún problema en que pueda haber alguna nota humorística que pueda aliviar tensiones acumuladas. Pero ese humorismo debe ser un humorismo sensato, sabio, prudente, decoroso. La predicación no es para hacer reír a las personas. Pero no hay nada de malo en reír con ellos por algo sano, ¿ok? 10. Captar la atención de niños y jóvenes en especial y de todos en general. Los niños y jóvenes son muy dados, no que los adultos no, pero niños y jóvenes son muy dados a captar fácil con ejemplos. Por eso el Señor Jesús utilizó tanto las ilustraciones. ¿Recuerdan cuántas ilustraciones usó? ¿Cuáles? Todas las parábolas. Todas las parábolas son ilustraciones, son ejemplos. 11. Apelar a los sentimientos. Tenemos sentimientos y debemos apelar a ellos en el sentido correcto. No para manipular las mentes, como lo hacen muchos predicadores, con música, con diferentes métodos, para apelar a la mente en una forma incorrecta, no sana. Eso es manipulación de la mente. No hablamos de eso. Estamos hablando de ejemplos que apelan a los sentimientos. El ejemplo de Jesús con la parábola del buen samaritano apeló a los sentimientos de ellos, de ayudar al que necesita. A manera de ejemplo. 12. Repetir placenteramente verdades ya señaladas. Estamos en los propósitos de la ilustración. Repetir placenteramente verdades ya señaladas, a través siempre de ejemplos. Descansar la mente del oyente. Una ilustración sirve para eso. Estamos viendo un tema difícil de entender. Con un ejemplo, con una ilustración, la mente descansa. ¿Ok? 14. Desarrollar los dones de inventiva y las capacidades creadoras del predicador. Claro, esas invenciones siempre en el marco de lo ético y sagrado, que es el púlpito, la predicación. 15. Elevar el discurso para hacerlo pasar de la abstracción a la objetividad. De lo abstracto a lo objetivo. 16. Servir de medio táctico para que se establezca cierta simpatía entre el predicador y los oyentes. Con algunos ejemplos, puede el predicador ponerse del lado de los oyentes, porque son ejemplos que son vividos por ambos. ¿Okay? Entonces, el que escucha prácticamente y fácilmente entiende. El que me está exponiendo pasa por las mismas cosas que yo. A través de ejemplos se logra eso. Hay algunos predicadores que llevan este punto a situaciones inaceptables, hablando a la congregación de los mismos pecados en los que él también está.
Entonces ahí no hay ningún poder. Me refiero, el predicador debe ser una persona dirigida por el Espíritu Santo, no un practicante de pecados conocidos. No debe ganar la simpatía de los hermanos diciéndoles: hermano, yo estoy en los mismos pecados que cometen ustedes. Y si es cierto, en tal caso no debe ser un predicador. Porque el predicador no peca. No, el predicador peca, pero no practica el pecado. Ese es otro tema que estamos exponiendo en otras series. Bueno, ah, 17. Hacer más vívida la verdad expuesta. Estimular la imaginación del oyente. Este es otro de los propósitos de la ilustración. Siguiente. Producir convicción de pecado. Ejemplo, si el predicador está predicando sobre la codicia, puede incluir ilustraciones bíblicas como ¿de quién? Acán, Ananías y Zafira. Son ejemplos, son ilustraciones. ¿Ok? Siguiente propósito, servir de aplicación indirecta, especialmente cuando el predicador no es hábil para hacer esa clase de aplicación por otros medios o prefiere hacer la aplicación indirectamente. Te da un ejemplo, utilizando, como quien dice, al buen entendedor. Con pocas palabras basta, con el ejemplo que usted está dando a conocer. Continuando con el propósito o los propósitos de la ilustración, hacer práctico el mensaje, demostrar que la verdad que se presenta tiene relación directa con la vida. Y entramos en otro punto clave de las ilustraciones. Las ilustraciones se aplican a los principios de la vida. Si no, no tienen razón de ser. Las ilustraciones se aplican a los principios de la vida. ¿Y cómo se aplican las ilustraciones a los principios que deben regir la vida del cristiano? La forma en la que se aplican las ilustraciones lo vemos en la siguiente sección.